destino. Ahora que soy libre. Sí. ¿Cómo era? A ver, recuerda. Ahora que soy libre como antes. Ahora que no tengo que ser fiel a nadie. Ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir. No me puedo olvidar que fui tu amante. ¡Bravo! ¿Qué es el aplauso para usted? La comida. ¿La comida? Sí, de vez en cuando me ponen a dieta. ¿Sí? Para mí no es la comida, porque a veces me han pagado con aplausos y no he comido nada. A mí, me han dicho que usted tiene buen humor, ¿es verdad? Me encanta. Lo que me ha pasado es que siempre en inglés tenía muchas cosas, pero poco a poco me ha dado más confianza de contarlos en español. ¿Usted también nació en Estados Unidos? Sí, en El Paso, Texas, un pueblo que se llama San Juan, pero mis abuelos eran de México, de Guadalajara, Chihuahua y Sonora. ¿Y Sonora? Sí. Bueno, después vamos a comer unos burritos, unos tacos. Ay, cuidado, no es que me... Un poquitito de guacamole. Y un poquitito de salsa. Un poquitito de salsita. Sí, claro que sí, por supuesto, un tiquetín. Son cosas que las corto porque están prohibidas. Cuente un chistecito, a ver, cuéntese. Bueno, muy cortitito. Señoras, señores, canta para ustedes la señora B.